6 de la tarde, 5 minutos, familia. Qué placer tenerlos de nuevo en este espacio tan maravilloso llamado Fedequinas TV. Recuerden que estamos en nuestra segunda temporada del 2021, realizando estos episodios con mucho amor, como siempre, diciendo presente desde nuestros hogares con el único fin de juntarnos todos los miércoles del último mes de cada, el último miércoles de cada mes es la cita. Ojo, porque en la temporada pasada nos veíamos cada miércoles. En esta ocasión, con la reactivación de nuestro gremio, estamos viéndonos solo el último miércoles de cada mes para que lo tengan muy pendiente, para que ustedes actualicen las notificaciones en nuestro canal de YouTube y estén muy atentos cuando estemos al aire. A esta hora yo me quiero conectar en Cundinamarca porque la doctora Ángela Ochoa me estará acompañando en la conducción de este grandioso programa. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Me confirman desde producción que no tenemos retorno con la doctora. Por favor, si verificas tu audio, Ángela, por favor, no te escuchamos. Ahora Bueno, sí. no, nuevamente. ¿Ahí sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, no, nuevamente compartiendo con todos los aficionados al caballo colombiano, con nuevos temas, con nuevas actividades, retomando un año con muchas actividades en pro de la educación. Bueno, Ángela, sabemos que tú eres una de las mujeres pioneras de nuestro país, que siempre está detrás de las pistas, realizando como tal tu papel de juez nacional. Nos acompañas en estas exposiciones equinas, pero tienes una infinidad de labores que aportan al crecimiento de nuestro caballo criollo colombiano. En esta ocasión, estarás con nosotros en la conducción del programa porque traemos interesante y nos vienes a hablar de la genética aplicada a la cría del caballo criollo colombiano. Yo quiero que por favor nos coloques en contexto antes de dar paso con nuestro invitado del día. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Bueno, tenemos un tema que es bien interesante y bien importante. Usualmente, la actividad de los criaderos era una actividad que era de pasión y era un hobby y era una entretención, pero resulta que hoy en día ha tomado tanta fuerza que se ha convertido en una industria. Entonces, como una industria, tiene que tener ciertos protocolos, ciertos principios en los que se base. Sí. Porque no solamente tiene que ser un hobby, sino que tiene que convertirse en una actividad rentable. Para eso tiene que haber un estudio previo de los cruces de las yeguas y los reproductores que vamos a usar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco de genética, un poco de cuáles son las posibilidades, un poco de la importancia de las madres, de la importancia de fijar características deseables y buscar la manera de desechar las que no lo son, de temas de cómo el ambiente de alguna manera puede tener una influencia sobre la temas genéticos. Bueno, un montón de cosas y tenemos un invitado además muy conocedor del tema, muy reconocido, que nos va a ayudar mucho en el día de hoy, doctor Lucas Echeverría. Perfecto. Perfecto, doctora. Bueno, a esta hora vamos a conectar entonces en Antioquia porque mi compañero Lucas Echeverry nos estará acompañando en este episodio, pero desde otro papel bastante importante que tal vez algunos no conocemos porque siempre está en la labor de conducción en este maravilloso programa, pero ya les cuento. Démosle la bienvenida a Lucas. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Stephanie, bueno, un placer estar otra vez acá en FedeTV, a todos los televidentes, a la doctora Ángela, un placer compartir este espacio académico. Yo creo que Fedequinas abre este espacio para que generemos un poquito de academia y entre todos nos retroalimentemos, porque esto no son, pues, sino que entre todos vamos creciendo y vamos por nuestro granito de arena. Cositas que hemos leído durante el tiempo, que hemos ensayado y poder decirlo así académico.
Perfecto. Doctora Lucas, antes de dar paso con el tema del día, a nosotros nos parece muy relevante tratar de tener esa conexión, de estar muy al tanto con nuestro gremio, quiénes son los autores, quiénes son las personas que siempre están detrás de nuestra federación. Como les decía hace un momento, Lucas está siempre en la conducción, hace parte del Comité Técnico de Fedequinas, pero hoy desarrolla su papel como médico veterinario. Para los que no conocían, Lucas tiene ya 20 años de trayectoria con su criadero enfocado a la reproducción equina, tiene un máster en biotecnologías de la reproducción y una infinidad de estudios que ha complementado en el exterior. Lucas, yo quiero que nos cuentes un poquito de esa trayectoria y cómo es que logras y haces posible aportar desde tu profesión a nuestro gremio aquí en Colombia. Stephanie, sí, a ver, yo soy médico veterinario y como lo dijiste, pues tengo maestría en producción de la Universidad de Murcia en España. Hice mi tesis en Francia, en el INRA, que es un centro de investigación grande. Y, sí, pues, a ver, en tema de genética, siempre nos ha apasionado de ir de la mano, pues, de nuestra formación e ir mirando conceptos de genética. E ir, como dijo Ángela ahorita, formalizando un poquito más nuestra cría, margen de error, llenando la balanza hacia favor de los resultados. Vamos a ver que esto es un tema de probabilidades. Pero sí, eso es con la experiencia que llevamos en el criadero, con buenos resultados, con todo, pero que nos ha ido llevando siempre de la mano de, en el mundial, que nos han ido mostrando el camino. Y yo creo que de ahí debemos partir, irnos pegando, como que ese sea nuestro pilar en la cría de nuestro caballo, ir formalizando la cría, porque como lo dijeron ahorita y como lo dijo Ángela, pues esto se volvió una industria equina a alto nivel. Perfecto, Lucas. Muchísimas gracias por esa breve introducción. Bueno, doctora, te dejamos para que iniciemos con el bloque número uno. Recuerden que hoy estamos tratando un tema de bastante interés que ustedes a través de nuestras plataformas digitales nos los han sugerido. Para las personas que van llegando, estamos tratando genética aplicada a la cría del caballo criollo colombiano. Doctora, adelante. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que nosotros no tenemos, como en muchas razas, en muchas especies, pruebas de progenie. Esas pruebas de progenie lo que determinan es que si uno tiene una yegua en particular, busca un reproductor que pueda fijar ciertas características deseables. Por ejemplo, en el tema del ganado de leche. Si yo tengo una vaca que tiene, que sus cualidades son la fortaleza en la línea dorsal, en el ligamento de la ubre, pero tal vez no tiene una vena mamaria suficiente, pues busco dentro del protocolo y dentro de las carpetas, el espectro, un toro que tenga esa característica y que fije una cualidad en particular. Desafortunadamente nosotros no tenemos hoy en día pruebas de progenie, entonces, eso es lo que tenemos que hacer es jugar con lo que tenemos. Entonces, yo quería hablar con el doctor Lucas y hacer unas preguntas puntuales. Por ejemplo, ¿qué tipos de cruces son los que nosotros podemos hacer? Encontramos que la gente habla del close breeding, del line breeding, del inbreeding, del outbreeding o outcross. ¿Qué significan esas palabras en realidad? Ángela, a ver, partamos de una parte y hay un dicho muy, muy, muy cierto, y es que la cría de caballos es una ciencia inexacta, porque a la gente le gusta mucho y más la gente que trabaja con números y que no trabaja con biología, les gusta mucho cerrar márgenes, cerrar porcentajes, y realmente cuando hablamos de la cría del caballo, de que nosotros lo que vamos a tratar y lo que vamos a hablar aquí es de dar ciertas pautas para tratar de inclinar ciertos porcentajes, porque la variedad genética es rebelde y no es lo que queramos, y hay un componente del azar, o sea, eso es innegable. Entonces la gente, cada que nosotros pongamos un ejemplo acá, no, estos dicen eso, pero yo tengo 10 ejemplos controvirtiendo ese ejemplo. Y claro, porque la genética es un tema de probabilidades. Entonces aquí es claro eso, hablemos un poco
herramientas que queremos entregarle al criador para que él las sepa utilizar o para que las utilice en cierto momento y sencillamente vaya no tan a ciegas, sino, pues hombre, tratando de hacer unos cruces más con buena selección, con un poquito más de conocimiento. Entonces yo creo que lo que me preguntas es básico. Tenemos dos formas de cruzar, con consanguinidad o sin consanguinidad, ¿cierto? Entonces, cuando cruzamos, separémoslo ahí, ya hablamos un poquito con consanguinidad de parientes entre sí, que repiten un ancestro en común, que repiten una madre, un padre sobresaliente, porque los padres se reproducen más. Entonces tenemos dentro de la consanguinidad o ese close breeding o ese cruce consanguíneo, tenemos dos parámetros de parentesco. Uno incestuoso, que es altamente consanguíneo, que es si nosotros cruzamos padre con hijo, hermanos completos, madre, cierto, estamos diciendo de un cruce cerrado, que yo creo que nuestros caballos lo han hecho, yo creo que no con muy buen resultado. Como te digo, nos puede alcanzar, es un caballo muy bueno, sí, de más que sí, pero no hemos visto que madre con hijo, hermanos completos, entonces ese tipo de consanguinidad tan cerrado, que es como ese tipo de cruce. Pasamos a un cruce, por decirlo así, de segunda línea, que sigue siendo el close breeding, y es un cruce de hermanos medios y tío con sobrina o viceversa, que ese lo hemos visto en el fino, pues creo que se ha utilizado bastante el de hermanos medios, y ahí lo hemos visto, y ese es un tipo de consanguinidad más alta, close breeding. Entonces, tengamos en claro que ese es como lo más fuerte que podemos hacer. Y hay otro tipo de consanguinidad más leve, más suave, que a eso es como es la tendencia actual hoy de los genetistas. El line breeding. El line breeding es poder cruzar primos, más o menos, abuelo con nietos. O sea, que no sea tan cercano con otros factores para no perder tanto el vigor híbrido. Pero tratar de repetir un ancestro que nos parezca importante. Entonces, básicamente esos son los close breeding, line breeding, fuertes, otros más, menos fuertes, menos agresivos. Y lo otro es el outcross o cruzar sin consanguinidad. Sencillamente dos individuos que no tienen ni parentesco y ahí tenemos el outcross. Bueno, ¿cuáles serían los pros y los contras de utilizar utilizar las líneas cercanas o definitivamente de abrir la línea? ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, yo también, porque la gente tiende a satanizar o a endiosar ciertas situaciones, ¿cierto? Entonces, sí. Aquí yo creo que el chef que va mezclando sus ingredientes y conociendo sus yeguas y sus cosas. Entonces, obviamente, ¿cuáles son el beneficio que tengo cuando yo hago consanguinidad? Pues quiero fijar características más rápidamente. O sea, quiero, cuando cruzo parientes, quiero que en esa parte física no haya tanta diversidad genética, sino que repita algunos genes, que el producto sea mucho más predecible, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que hacemos eso es fijar cómo podemos. Yo creo que ahorita hablamos dentro de nuestras líneas de caballos, el paso fino, la trocha, los andares compuestos. Yo creo que nosotros, en la consanguinidad, nosotros vemos que hay unas características, por decirlo así, más definidas. También otras consecuencias negativas que tenemos, pero nosotros vemos una uniformidad en colores, en cabezas, en, digámoslo, en movimientos. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso. Entonces, ¿qué hacemos? Fijar características. Ojo, que el hecho de cruzar con sanguíneo animales de mejor calidad. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer la consanguinidad, pero repetir superior, pero realmente que sea superior y cruzando animales superiores o de la media para arriba. Porque así como multiplico en esa piscina genética sus bondades, pues también voy a multiplicar
Entonces, eso es una cosa que tener en cuenta cuando trabajamos la consanguinidad. ¿Cuáles serían los defectos graves de la consanguinidad cuando entramos altamente? Pérdida de brío, pérdida de la capacidad reproductiva, pérdida de ese vigor híbrido, pérdida de alzada. Nosotros vemos en áreas de campo que trabajamos en programas de reproducción, vemos que el animal, o sea, los finos son más difíciles de manejo, la reproducción es más difícil, el tema de caballos se ha ido complicando un poco porque hemos entrado en un tipo de consanguinidad. Entonces, claro, yo creo que el fino es el que más adelante va en la caracterización de nuestras líneas o de nuestras razas. Entonces, hemos tenido también unas, por decir así, unas cosas que nos han llevado a unas cosas que no deseables, por así decirlo. Bueno, en esa consanguinidad aquí en Colombia tenemos ahora algunas líneas que incluyen en su pedigrí un factor que se llama el factor Rasmussen. ¿Qué es el factor Rasmussen y cómo lo encontramos nosotros en los caballos colombianos? Sí, Ángela, ve, casi siempre, y yo creo que la creencia volviendo un poquito con, porque si te das cuenta, antes solo miraban al padre, el reproductor, es más, en las ferias ni siquiera decían el abuelo. Nosotros pues no le parábamos muchas bolas, y ahorita vamos a hablar pues de la importancia que tienen las madres en la cría de los caballos, pero entonces nosotros siempre veíamos consanguinidad y toda esa consanguinidad que vivimos, y podemos hablar desde, no sé, terremoto de Manizales, que era cruce de hermanos medios, pero al padre. Y nosotros vimos toda esa doblando hermanos, doblándonos por línea paterna. Entonces eso fue, y obviamente era más fácil, porque para un caballo era más fácil servir. Y hoy en día 100, 200 yeguas, la yegua tiene más pocas crías. Entonces, fue un estudio de un señor que se llama León Rasmussen, que trabaja con caballos de carreras, y él cogió los árboles genealógicos de 200 años y empezó a mirar esas madres importantes, pedigrís, y cómo su descendencia, cuando estas madres se repetían en los pedigrís con dos hijos distintos, ojo, eso es lo importante, no repetirlos con el mismo individuo, no es que yo tenga arriba una hija de cónsul, y abajo tengo otro hijo, y arriba tengo el hijo de cónsul. O sea, son por decir, la juguetona, pero con el mismo hijo. Necesito son hijos distintos para doblar esa madre. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Entonces, este hombre vio que en los pedigrís, cuando se esas madres, obviamente madres sobresalientes, encontró que el promedio y la media de la producción de esos hijos era superior a la media. No, quitémonos de la cabeza un poquito, siempre que el caballo siempre ganador es muy difícil. Nosotros lo que necesitamos en nuestro criadero es poder sacar animales que superen la media, que puedan llegar a ser competitivos, que tengan valor, que eso al criador dando como satisfacciones, no cruzar dos buenos y te vas como retrasando en el proceso evolutivo. Entonces eso fue lo que él vio, es decir, cuando se repiten en los pedigrís con dos hijos distintos, pues resulta que van a salir unos hijos de la media, son sobresalientes. Entonces, yo te digo un ejemplo, nos va a pasar, y yo creo que lo vamos a empezar a ver mucho ese factor Rasmussen, y es, para nadie es un secreto que la silueta dio dos hijos importantes, y fue Onyx y Encanto, y se han ido cruzando. Entonces, vamos a ver todo ese cruce de Onyx y Encanto, y ahí vamos a ver duplicada la silueta. O supongamos que pongamos otra yegua, la comida. Los hijos de Cali con la, en un futuro se van a ver dobladas la comparsita, pero tiene varias fórmulas y son macho o hembra, pero entrar en eso ya es muy complejo. Pero básicamente es eso. Yo creo que ahora, en el momento que estamos, que esas madres importantes, las dobladas, podemos empezar a ver la expresión de ese factor Rasmussen.
Cuando nosotros tenemos una yegua, vamos a verlo ahora un poco más profundamente, pero en el momento en que nosotros vamos a hacer un cruce, cualquiera que sea la ascendencia que tengan, ¿cómo evaluamos nosotros la yegua desde el punto de vista, no genético, sino desde el punto de vista, digamos, analicemos su fenotipo, analicemos su movimiento? ¿Cómo buscamos nosotros un reproductor que sea para esa yegua? Tal vez no todo el mundo tiene el conocimiento ni la profundidad para entender el tema más profundo de cromosomas, o no tenemos unos estudios que nos ayuden. ¿Cómo se hace esa evolución en la práctica, Lucas? Que pueda determinar uno que aún siendo muy cercanos, yo pueda utilizar parientes cercanos en la reproducción. Sí, a ver, hay bastante el poder adquisitivo. Nosotros tenemos en nuestro país criadores de una yegua y criadores de 100 o 200. Entonces, pues lo que tratamos de generar son herramientas para todos. Entra en el medio y te preguntan, Lucas, mi presupuesto es tal, porque el presupuesto de toda la gente es muy distinto a la de una yegua. A mí me dicen, traten de, pues porque comprar con un presupuesto alto es relativamente más fácil, porque vas y buscas movimientos, buscas soporte genético, buscas madres importantes, dinero. Entonces, cuando yo no tengo posibilidad, yo trato de ver una yegua, primero, que tenga algo de respaldo genético, que un callo que a mí me guste, que tenga las características que yo quiera, que sean deseables para mi criadero. También tenga caballos que no son motivo porque transmitieron cierto tipo de problemas. Entonces, esas cosas quiero, las voy sacando. Lo otro, voy a buscar animales de buen fenotipo, que sean de 100, que no sean esos animales bravos, que no sean, que no tengan problemas de aplomos. Sea, hay un montón de cositas para vos arrancar. Entonces, tienes que conseguir esa yegua. Y cuando vas a seleccionar el caballo, pues hombre, ahí hay dos caminos. Uno, el que tiene el capital grande para decir, le cojo al caballo que ya está cobrado, ganados, pero él tiene hijos ganadores, pero obviamente más costo, podemos decir, yo no tengo acceso a pagar un salto de 3, que estos caballos ya les conocen la producción, ¿cierto? Yo siempre me inclino y le digo a la gente, busque un potro nuevo, que los nuevos son más baratos, pero es que tengo una línea materna muy fuerte, de yeguas ganadoras, de abuelas importantes. ¿Por qué? Porque si contás con la suerte, vamos a cromosoma X, contás con la suerte que esa primera cría te nazca una hembra, el X que vas a obtener del macho, pues va a ser el X de todas esas hembras que te camino. Bueno, entonces ahí surge un nuevo concepto para incluir en nuestra conversación del día de hoy, que es un nick o un matrimonio genético. Claro. Tenemos en el caballo colombiano nicks que se hayan ido estableciendo o consolidando. Claro, Ángela, esa es otra parte importantísima en el tema de cómo cruzar. Hay gente que dice, a mí no me gusta, yo no quiero entrar en eso, y hay gente, criadores que lo han hecho y lo han hecho exitosamente sin utilizar la consanguinidad, pero han sido muy hábiles cuando yo le digo, por ejemplo, esa yegua que me preguntabas también, esa yegua de pronto que no es la campeona, que es una yegua, pero un ancestro importante que nos guste. Pues hombre, tratar de buscar un caballo que lo tenga para tratar de duplicar en ese ancestro. Esa es una estrategia de cruce. Esa es una. Hay otra que es el nick o el matrimonio genético, que es claro que es cierto que hay líneas que pegan, hay líneas que se potencian genéticamente. Entonces, ¿cómo yo voy bajando el factor riesgo o bajando, por decirlo así, el error, ¿no? Que las líneas Barú pegaron con las líneas Tairona,
Sabíamos que las líneas Tormento pegaron con las líneas Dulce Sueño y se pegaron un montón de cosas. Entonces yo ya veo un montón de cosas que son, por decirlo así, ejemplistas, ganadores. Entonces yo lo que hago es ya pegarme de esa corriente que ya sé que es un matrimonio genético que me funcionó. Y no ponerme tampoco a inventar consanguinidad, pues el resultado puede ser un poquito más abierto y más impredecible. Pero cuando uso ese nick, eso que tú dijiste muy bien, que son los niños innovados, pues hombre, voy un poquito cerrando ese margen de error. Y en caballos de paso fino, sobre todo, en los caballos trochadores, todo el mundo desciende de la línea de Danilo y del arco. O sea, es muy extraño que encontremos una línea distinta porque encontramos muchas cualidades de ese caballo y se fueron diversificando, se fueron abriendo, pero si nos devolvemos en sus pedigrees, yo creo que el 90% va a dar al mismo lado. En las líneas de los caballos colombianos de paso, teníamos algunas posibilidades que hemos ido cerrando. ¿Qué tantos reproductores encontramos hoy en día que podamos utilizar para abrir las líneas exitosamente, que nos den características que hemos ido perdiendo? Porque para nadie es un secreto que hemos ido perdiendo, por ejemplo, tamaño. Hemos ido perdiendo tamaño, que es una de las características que necesitamos evolucionar nuevamente para ser más competitivos desde el punto de vista de exportaciones a países donde a la gente le gustan caballos que tienen una mayor talla, pues porque de por sí sus habitantes son de mayor talla que nosotros. ¿Cómo podemos nosotros utilizar esas líneas que tal vez no tienen una caracterización como si la tienen descendientes de resorte cuarto, por ejemplo? ¿Qué tantas posibilidades tenemos reales en Colombia o en otros países de reproductores que no tengan esa línea? En el paso fino estamos, yo creo que en ese cuello de botella. En el fino estamos en ese cuello de botella porque realmente sí hay posibilidades. Caballos que querían refrescar lastimosamente, eran jóvenes, uno decía esa línea de vitral que podía haber refrescado bastante. Bueno, entonces en el tema de consanguinidad, Ángel, se repitan bastante, pero realmente nosotros por ahí ya está muy diluida la información y la influencia, por decirlo así, de los genes ya es muy poca. Entonces, yo la vía que veo para hablarnos de eso en Colombia, pues hombre, hay unos caballos, yo creo que las opciones en Colombia están, así suene un poquito duro, un afajo y nos refresquen bastante, por decirlo así, esa piscina genética, porque yo creo que la piscina genética se nos ha ido cerrando. Se nos ha ido cerrando porque mira que esa línea chica, o sea, esa línea de los vitrales, esa línea, no sé, digamos también los joyeros, no sé, no fuimos tan presentes o no fueron tan prolíficos y realmente nos hemos cerrado demasiado un tema de consanguinidad y lo estamos viendo hoy. Y es claro que el criador buscando cómo poder refrescar. Qué bueno sería un sueño que yo diría, que se pudieran unir tres o cuatro criadores grandes, importantes, y poder importar un caballo, no sé, como algo así, y que un caballo de esos pudiera servir 500 yeguas en el país. O sea, yo creo que son las cosas que de pronto nos podrían ayudar a refrescar. Bueno, yo creo que en este punto vamos a hacer a terminar nuestro primer segmento. Vamos a tener una pauta comercial aquí y continuamos nuevamente con el doctor Lucas Echeverry esta clase que hemos tenido hasta ahora sobre genética, de verdaderamente muy importante para nuestros criadores. Muchísimas gracias, doctora. Ya regreso con ustedes porque tú también hoy nos traerás una invitación muy especial. Nos vas a hablar de ese libro tan maravilloso que ya le dio la vuelta a todo el mundo y, por supuesto, a todo nuestro país
porque cuando hablamos de genética, cuando hablamos de ese amor por nuestro caballo criollo colombiano, la doctora Ángela Ochoa está siempre muy presente. Recuerden que la reactivación del gremio también es posible gracias a los patrocinadores oficiales que le apuestan a nuestra industria equina. Es por ello que yo les invito a visualizar la siguiente información comercial. Ya regresamos. 35 escuelas, más de 250 deportistas, compitiendo por un título nacional. La chalanería, nuestro deporte autóctono, se pone a punto para seguir escalando y logrando objetivos. Montería, la perla del Sinú, nos espera los días 30, 31 de julio y 1 de agosto en la 11ª válida puntuable de Amazonas y Jinetes en el Coliseo Miguel Villamil, para disfrutar de un verdadero duelo de titanes. Invita Fedequinas, Cavacor y El Socorro, Club Deportivo de Equitación. Dulce Jesús mío, el caballo reproductor del paso fino que ha revolucionado el andar, por su respaldo genético Paz de Sueño por Bribongo, por su extraordinaria velocidad, timbre, energía, brío y fenotipo, características de la evolución del caballo de paso fino. Solo en Luxo, la casa de todos. En Chevrolet queremos recorrer un mejor futuro contigo, convirtiéndonos en el aliado que te ayudará a crecer en tu negocio. Para ello, presentamos Plan a la Carga, un programa cargado de beneficios, como descuentos especiales, planes de financiación, atención personalizada y retoma de vehículo, para que tu próximo compañero de trabajo sea uno de estos Chevrolet. Cuando eres parte de Plan a la Carga y eliges un Chevrolet, decides encontrar nuevos caminos para seguir creciendo con tu negocio. Conoce más en nuestra línea de atención o escanea el código para visitar nuestra web. Encuentra nuevos caminos. En el Criadero Luxo trabajamos cada día para crear un estilo de vida alrededor del caballo de paso en el mundo, en donde la genética superior sea nuestra característica de innovación en las pistas mundiales. Por esta razón, tenemos yeguas de cría como la Gardenia, madre de la Gran Cilindia de Buenos Aires, la Miel de la Querencia, Sakura del Edén y Dulce Caña, entre otras. Todas con las mejores condiciones como competidoras y como transmisoras de sus características ganadoras. Nuestros reproductores, Juramento de la Libertad y Dulce Jesús Mío, la gran revolución del paso fino, estarán encargados de impulsar el gran salto de este andar. Estamos convencidos de que con fe, trabajo fuerte, perseverancia y un gran equipo humano, formaremos una estirpe en los caballos de paso a nivel global. Bienvenidos a Luxo, la casa de todos. Un propósito que paso a paso se convierte en tendencia mundial. Criadero Luxo.
6:39, familia. Le damos la bienvenida a todos los que a esta hora continúan uniéndose a nuestra transmisión en vivo. Recuerden que hoy estamos en compañía del médico veterinario, el señor Lucas Echeverry, quien nos está ampliando esos conocimientos valiosos para aprender de la genética aplicada a la cría del caballo criollo colombiano. Antes de continuar con nuestro bloque final de la noche, yo quiero hablar contigo, Ángela, de ese libro tan maravilloso. De hecho, estuviste acá con nosotros realizando el lanzamiento oficial. Eso fue en el primer semestre de Fedequinas TV, donde nos estabas contando un poco sobre el propósito de lanzar al mercado este libro. Yo quiero que por favor nos cuentes la esencia de ese binomio perfecto. ¿Por qué nace la idea y cómo te fue en este primer lanzamiento, en esta primera edición? Bueno, me pasó con el libro, con este libro de equitación, lo que me pasó con el primer libro de Juzga Ahora o Calle para Siempre. Y es que no existía un texto, un libro de texto en el que uno se pudiera basar para tener información al respecto. Si bien es cierto, la equitación tiene unos principios básicos que son universales, cada raza tiene sus propias características dependiendo de lo que queramos obtener de cada caballo. Y no existía aquí nada diferente al reglamento de equitación de Confepaso, donde nosotros pudiéramos tener como unas herramientas para que nos ayudaran a empezar de cero, porque el libro es un libro que está escrito para que cualquier persona, aun cuando no haya montado, pueda tener una ilustración al respecto. Entonces, iba como haciendo cositas por tiempos, y cuando empezó la pandemia, esos primeros meses que fueron tan difíciles de estar encerrados todos en la casa, un día me senté a hacer una recopilación. Y ahí arrancó, y cuando uno escribe un libro siempre pasa eso, que uno primero tiene pequeños elementos y de pronto arranca, y empezamos, y nuevamente con el apoyo de Franz Lagos en la producción del libro, bueno, empezó y en noviembre lo sacamos, hicimos 1,000 ejemplares. Yo no sé por qué uno a veces se subestima, yo decía, 1,000 libros otra vez, del primero vendimos 1,500, y que se acabaron, ese se acabó definitivamente. Como hay una nueva tabla de Fedequinas, vamos a hacer una edición adaptada a la nueva tabla de juzgamiento. Entonces, en noviembre hicimos 1,000, y bueno, para mi sorpresa y emoción, definitivamente quedan 40. Se acabó todo, se vendió. No, maravilloso, además. Vendimos muchísimos para el exterior, para los países de Confepaso, para las escuelas. Algunas personas en diciembre lo compraron y fueron sus regalos de Navidad. Entonces, de verdad, yo no tengo sino agradecimiento con la gente que ha recibido los dos libros que he escrito con tanto cariño, además porque me llaman, me preguntan. Seguramente si voy a hacer una nueva edición, que espero que así sea, muchos de los comentarios que me hicieron van a estar incluidos, porque son absolutamente al lugar, tanto en el primero de Juzga Ahora y Calle para Siempre de evaluación de caballos, como en el segundo, que es de equitación. No tengo sino agradecimiento a todos aquellos que lo compraron. Bueno, Ángela, de verdad, muy agradecidos contigo por este grandioso aporte a nuestro gremio. Rápidamente, las personas que estén interesados en conocer un poco más sobre estas ediciones, estos libros que tú nos estás entregando, ¿dónde podremos contactarnos cuando ya tengamos esos nuevos lanzamientos? Si quieren, me pueden buscar, ahí está la dirección de Instagram, o a mi correo electrónico angela8acolombia@yahoo.es, y ahí les puedo ampliar toda la información. Perfecto, Ángela, muchísimas gracias. Ahora sí los dejo para que continuemos con el bloque final de nuestro programa de la noche. Adelante, Lucas. Bueno, Lucas, hablando de una cosa que es verdad. Colombia es un país muy diverso y hay grandes criaderos que tienen 100 yeguas. Hay otro, el que tiene una yegua, pero hay otros que estamos como en el medio, que tenemos 4 o 5 yeguas. Y todos queremos como tener una base un poco más exacta de cuál es la importancia de esas yeguas en nuestros criaderos en la cría. Hablar un poco del factor X, hablar un poco del ADN mitocondrial, de todo esto que es fundamental para que tenga uno una yegua o tenga 100,
tiene que tenerlo presente a la hora de buscar un reproductor. Ángela, antes de responderte, quiero aprovecho el espacio para felicitarte por lo del libro, porque realmente, o sea, mira lo que vos decís, la gente habla de material, la gente que, y tomarse el esfuerzo y publicar y escribir, no es fácil. Entonces me parece importantísimo que y felicitar y la gente, ojalá más personas que han estado tanto tiempo en los caballos se animaran y pudieran generar y alimentar nuestra biblioteca de nuestro caballo, que eso es lo que necesita la gente, anda mucho más eso. Entonces, a ver, lo que decís es muy importante, Ángela, hagamos aquí un poquito una introducción, y yo creo que vos has sido también muy... Hombre, la gente siempre le ha dado mucha importancia a los caballos, y nosotros siempre mirábamos el reproductor y siempre pensamos que el caballo es el caballo. Y realmente, si vos ves, es importante, yo creo que nadie te vende una madre que ya haya sido probada, una madre que haya dado bueno. Entonces, ahí hay un dicho, es que los criadores crecen a través de las madres, y que ellos, o sea, a través de esas madres importantes son las que te llevan un criadero. Entonces, cuando empezás a hablar de ese montón de temas, esto ya está como muy estudiado, empezamos a hablar un poquito de genética, y para que no suene muy pesado, la gente decía, ¿cuál es el caballo? Y esa es la parte creativa de criar caballos, o sea, hacer el cruce genético. Yo creo que eso es lo que más le gusta, y buscarle novios a las yeguas y todo. Pero es importante saber qué tenemos de ahí para arriba, o a la hora de comprar una yegua, o a la hora de escoger un reproductor. ¿Por qué? Porque mira que si nos vamos a temas estrictamente molecular, el cromosoma X comparado con el cromosoma X que tienen las hembras, comparado con el cromosoma Y que tenemos los machos, el cromosoma X pesa 70% más que el cromosoma, tiene el doble información y va a codificar para un montón de proteínas y un montón de información. Entonces, o sea, dimensionemos la importancia de las madres. Entonces, pongamos la importancia, esa, como el ojo a la madre, vamos a escoger a mirarle su madre, su abuela. Entonces, yo creo que ahí, a partir de ahí, vamos mejorando nuestros criadores. Entonces, cosas concretas. Eso se han estudiado mucho una cosa que denominaron el factor X. ¿Qué es el factor X? A ver, ¿no? Un cromosoma carga varios genes, y esos genes van a codificar, para no complicar mucho la información. Entonces, ¿qué ellos encontraron? Que en el factor X de unas madres importantes, de yeguas por que salió en la cría de cualquier raza de caballos, encontraron que había unos factores que codificaban, uno, para tamaño de corazón, que eso está altamente relacionado con la atlética, que nuestro caballo es un atleta. Dos, para el metabolismo del ácido láctico, que es que animales que son capaces de metabolizar ácido láctico más rápido, pues se cansan en un más sobresaliente en pistas. Entonces, ellos se dieron cuenta que toda esa información y esos genes, por ejemplo, que están muy relacionados con el tema atlético, estaban en las madres, y se les a hijas, de hijas a nietas, iban por línea materna. Entonces, es importantísimo, porque abajo estuviéramos, no sé, produciendo lana, la cotones no nos importarían, pero acá es tener en cuenta que las madres, pues hombre, las madres son las que nos van a dar esa capacidad. Y vos, Ángela, vos ves que es mucho más fácil que salgan una hembra buena que un macho bueno. Las hembras de por sí tienen dos cromosomas X, entonces van a tener, por decirlo así, una habilidad, por decirlo así, más fácil de tener esa habilidad atlética. Producir un macho bueno es más difícil. Las hembras tienen esa doble carga por un montón de cosas, y el mitocondrial, que ahorita lo vamos a hablar, podemos producir, por decirlo así, ese tema atlético más fácil. Entonces, es importante a tener de seleccionar nuestras madres y los caballos. Bueno, y hablemos un poco del ADN mitocondrial, que es una de las preguntas que siempre se hacen. En una reciente entrevista que yo vi,
que en un conversatorio, más que una entrevista que tuviste con el doctor Jorge Vergara, se hablaba mucho del ADN mitocondrial, de su rastreo, de su manera. ¿Cuál es realmente el tema? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenemos que tener información al respecto? A ver, eso es un tema que se ha venido trabajando mucho, Ángela, por el tema de los clones, porque al principio se pensaba que cuando pasabas el núcleo estabas pasando toda la información y se descubrió que la mitocondria, que si nos acordamos en biología básica del colegio era la fuente, esa fuente energética de la célula, pues tiene unos genes que se pasan solo por línea materna. Entonces, cuando yo tengo sumo que el cromosoma X me da tamaño de corazón, que me da metabolismo ácido láctico, pues llego a una gran conclusión, y es que las madres son las que tienen una gran habilidad, potenciales campeones o campeonas. Es más, no sé si te has dado cuenta, cuando esas madres que realmente cambian o hacen un clic en la raza por su desempeño, madres que son capaces de producir campos campeonas, hijas campeonas, es más, esas madres hasta con cruces deficientes, digamos deficientes, con caballos ni capaces de producir una cría de buena calidad, porque ellas tienen esa capacidad intrínseca de producir animales. Entonces, eso es una cosa que yo aplico mucho en mi criadero y criadero. Busque esas madres para uno poderlas meter al pedigrí como sea. Si va a comprar un embrión que es mucho más costoso, o busque un macho, busque, no sé, la silueta, la compita, ¿no? La juguetona, o sea, un montón de yeguas que fueron importantísimas en la cría, es buscarla para yo poderla, porque también en genética hay un dicho que dice que cuando una línea está caliente, ganadores, pues sigue produciendo constantemente. Entonces tampoco irme, porque a la gente le gusta mucho inventar, y no, me voy a ir a hacer tal cruce porque fulanito por su como fundamento. Si usted está empezando y tiene una yegua, una sola yegua, pues hombre, cierre el margen de error. Si usted tiene 100, haga los experimentos que quiera, le afinito, porque con seguridad también le va a cobrar a los hijos de las madres campeonas. Pero si usted tiene una yegua o dos yeguas, pues busque esas madres que realmente dieron ese clic, que uno dice, a partir de esta yegua cambiaron ciertas características en su descendencia. Entonces eso es una cosa a tener, y básicamente todo es el ADN mitocondrial y el factor X. Pues es que al que tiene una y no puede, o a los que tenemos pocas yeguas, pues no nos podemos dar el lujo de lo que dice Lucas, de ponernos a hacer ensayos. Entonces volvemos a nuestro segmento anterior y volvemos al NIC. Entonces buscar esas yeguas, además, que han sido sólidas, que tienen un vigor híbrido y una fuerza genética, que lo menciona Lucas, que no solamente se casaron con un caballo y dieron con ese caballo muchas crías buenas, sino que utilizando diferentes reproductores fueron capaces de obtener productos de muy buena calidad, y esos productos a su vez genéticamente conservan la fortaleza de sus madres. Entonces sí me parece que uno puede empezar a devolverse y buscar en los NIC cuáles de esos cruces ligaron y han sido genéticamente fuertes. Exacto. Bueno. ¿Y qué es lo que queremos? En el buen sentido de la palabra, robarnos esos genes de habilidad atlética. Sí. Que haya esa mitocondria. Claro. Tenemos que ir a buscar esas madres que son superiores en la raza para poderlas incorporar en nuestros criaderos. Pues claro, capitalizar el esfuerzo de los que tenían 100 yeguas en los criaderos de uno, que tal vez no tiene toda esa opción. Bueno, yo quería hablar un poco de, aplicado directamente al caballo colombiano, existen algunos defectos de prepista que no le permiten a un caballo ingresar a competencia. Caballos belfos, caballos picudos, caballos ciclanes, caballos que tienen manchas en su cuerpo, una serie de defectos que no permiten a un caballo o a una yegua ingresar a la competencia. ¿Qué tan transmisibles son esos defectos? O sea, ¿cuál es la razón por la cual el reglamento de FEDEQUINAS no permite que esos caballos ingresen?
¿qué tan transmisibles son en realidad estas características de los caballos? Incluye la hiperflexión, bueno, todos los que están incluidos. Sí, todos esos problemas que son descalificables en nuestro caballo. Pues a ver, eso es un tema de bastante de debate y ambas cosas, que las federaciones han ido recogiendo durante mucho tiempo, digamos 50 años, 60 años, el conocimiento de un montón de criadores y donde, decirlo así, ensayo y error y la práctica en vivo, y en base a eso han ido caracterizando las razas. Lo hace cualquier raza, la Holstein, la Cebú. Ellos tienen, pues, tienen unas características raciales. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué tan heredables son? Realmente nosotros no tenemos estudios de heredabilidad. Es importantísimo poderlo empezar a hacer, poder saber muchas cosas de nuestros genes, cómo se comportan, y yo creo que en algún momento lo podremos hacer y a saber todas estas características, en qué grado son heredables. Yo creo que muchas de estas características, Ángela, en la práctica diaria hemos visto que son, que el peo es indudable. Los ortopedistas, yo no soy ortopedista ni soy en la materia, pero ellos dicen que eso todavía no se ha podido definir si tiene un componente heredable, que es más del sistema nervioso, pero es claro que nosotros hay unas líneas que presentan hiperflexiones, que nosotros lo hemos visto y lo hemos sabido y la tiene muy identificadas. Entonces, partiendo de la base de que no tenemos estudios de heredabilidad, el saber de los criadores a través de la raza, así lo determina Fede Quinas, pues hombre, cuando uno habla de heredabilidad, Ángela, nos pegamos un poquito de otras razas que han hecho estudios de heredabilidad. La gente cree que los genes son todos en el caballo, y ahorita vamos a desarrollar otros temas muy, muy, muy interesantes, y es que realmente los genes nos dan la cuota inicial. Nosotros, padre y la madre, pero en temas de heredabilidad en caballos están estudiados y ninguno pasa del 50%. Nosotros podemos tener algunas características que son altas, medianas, de otra raza está estudiado que el temperamento y la fertilidad son bajamente heredables, menos del 20%. Hay unas cosas más altamente heredables, la conformación, la estructura, la carcasa, que llegan hasta un 40-45%. Pero miremos que por más heredable que sea una condición, sube a 45%. ¿Qué es lo que pasa? Que de ahí en adelante es que tenemos el trabajo todos nosotros los criadores, porque eso se llama el medio ambiente. El medio ambiente somos nosotros, la nutrición, como los penales. Los genes, el ADN antes se pensaba que era como una... No te me adelantes, Lucas. Bueno, dale, ahorita seguimos en el... Bueno, pero es que yo hago énfasis en esto porque me remito a los caballos al pura raza español. Estos caballos empezaron a presentar durante mucho tiempo un problema en su corva que se hizo muy común. Entonces, en un momento dado encontraron que más del 60% de los caballos tenían una osteocondritis que limitaba la vida útil de los caballos e inclusive su longevidad, porque además era una vejez complicada los caballos que tenían esta característica. Entonces, no les quedó más remedio, que empezaron a perder valor y la gente ya no quería, empezaba a buscar otros caballos porque no quería entrar a su criadero en otros países, inclusive en el tema de la exportación, caballos que tuvieran esta condición. Entonces, para decirlo coloquialmente, se dieron la pela y resolvieron hacer unos exámenes, y hoy en día, después de muchos años, si uno tiene un caballo, ya todos los años, algunos calificadores van a los diferentes países que tienen asociaciones que están registradas y hacen un examen a esos caballos, y aquellos caballos que presentan esa condición no les dan un registro, y eso ha hecho que muy rápidamente, en muy pocos años, esa condición se ha ido eliminando. Entonces, hace un par de años la Unión Nacional de Ganaderos, trajo a un congreso al doctor Ernest Bayliss, y él se sorprendió
que tuviéramos caballos que tienen hiperflexión y quería hacer como un estudio patrocinado. Él es un genetista muy importante en los Estados Unidos que dirige el Departamento de Genética de la Universidad de Kentucky. Y él nos ofreció un estudio gratuito, que si lo fuéramos a hacer nosotros vale $90,000, para que pudiéramos determinar si esa hiperflexión tenía un ingrediente genético que pudiera causar en la reproducción algún efecto, o si definitivamente había otros motivos, como decía Lucas ahora, ambientales o nutricionales, inclusive de rajes o algo así, y fuera puramente casuístico y no tuviese una base genética. A mí me parece que una de las cosas que podría hacer Fedequinas en el futuro es buscar qué tan heredables son estas condiciones, a ver si pudiéramos establecerlo de una manera mucho más científica para dar una explicación a todas aquellas personas que por algún motivo tienen un caballo o belfo o picudo, porque es obvio que no solamente es un tema de entrar o no entrar a la pista a competir, sino que obviamente, por ejemplo, un caballo belfo es un caballo que funcionalmente tiene problemas. Si lo soltamos a un potrero, pues no puede pastorear porque su oclusión no le permite cortar, va a tener problemas para triturar el alimento. O sea, es de todas maneras un problema funcional. Entonces sería bien interesante que patrocináramos o nos asociáramos con universidades, que hay muchas facultades de veterinaria en Colombia, para que pudiéramos tener un estudio real que nos permitiera determinar la transmisibilidad de esos defectos genéticos, de esos defectos de prepista también. Bueno. Sí, Ángela, o sea, eso queremos hacerlo, yo creo que lo pedimos, esos estudios genéticos, e ir identificando, no solo porque esos estudios genéticos sirven tanto como para identificar virtudes, habilidades atléticas, un montón de cosas que debemos caracterizar en nuestro caballo, y estaríamos llegando, por ejemplo, hoy mucho más adelante de los clones, están los, no sé, los animales genómicos o los toros genómicos, que ya con eso hace la producción de leche de sus hijas. Entonces podemos mirar y excluir esos genes, por decirlo así, irlos excluyendo de los animales si son con seguridad que tipo, porque lo hemos, obviamente es un factor medioambiental, pero con seguridad que esos estudios los deberíamos poder hacer, poder realizar y poderlos ir excluyendo. Es también que trabajan, que te garantizan displasia de cadera, el gen de displasia de cadera, un montón de cosas que a eso vamos. Nosotros como raza tenemos que ir garantizando, por ejemplo, como raza, entonces podemos ir, pero hay que empezar todos esos estudios genéticos, por lo que sea, de criptorquidia, de belfo, de picudo, yo creo que hacia, y que los criadores permitan eso, es porque hay que evaluar todos los caballos. La ventaja que tienen esos estudios hechos en una universidad, como por ejemplo la oferta que nos hizo en su momento el doctor Bailey en Kentucky, es que la gente tal vez no quiere exponer su caballo a que con nombre propio salga, pero no tiene que ser así, porque ellos lo único que quieren es un caso con un número. Entonces, en ese momento nos pidieron que lleváramos 40 crines, 40 muestras de crines, de caballos que tuvieran esa condición que estuviera diagnosticada. Entonces, no es que sea el caballo Pepe, sino la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, para verificar si en esas 20 muestras existe un elemento común que pueda establecerse como causante de la hiperflexión, por ejemplo, en ese caso, o definitivamente no hay nada en común que genéticamente pueda determinar. Sí, me parece que sería interesante, me voy a poner la tarea y voy a hablar con él a ver si la oferta sigue en pie, porque sería muy interesante poderlo hacer. Bueno, viene otra pregunta. Interesante, y un paréntesis, que es que los caballos actuales son anónimos, ¿cierto? Pero vos en un futuro, sí, las crías pequeñas sin que lleguen a ser famosos ni nada, sino y sencillo, pequeños vas seleccionando cuáles pueden tener registro y cuáles no, si tienen arpeo, picudo, tan, sin que lleguen a ser famosos. Ese fue el principio de la selección de la hiperflexión, de la osteocondritis de los caballos, y sigue siendo el principio de la selección de los caballos de españoles, porque por eso se hace ese examen. Si el caballo tiene la condición,
no tiene un registro. Entonces, ¿qué pasó? Claro que hubo que hacer un corte grande, pero todos los caballos que se quedan hoy en día tienen un registro, tienen la certeza de que sus caballos genéticamente no tienen esa condición. Y entonces eso ha hecho que la raza abriera nuevamente ese espacio, que se comercializara con confianza por los nuevos compradores dentro y fuera de España y Portugal. Eso fue lo que pasó. Bueno, otro punto que tenemos es que en el caso de los caballos finos, hoy tenemos en todos los pedigrís muchas generaciones hacia atrás de caballos finos. Nadie compraría una yegua fina, por buena que fuera, que tuviera en su ancestro un trotón o que tuviera en su ancestro, no son deseables yeguas que tengan de pronto un caballo trochador en una tercera o cuarta, y mucho menos un padre. ¿Qué tan lejos estamos de fijar genéticamente las otras modalidades, la trocha del galope y el trote, o por lo menos los caballos de andares compuestos como trote y galope, trocha y galope y la trocha? ¿Qué tan lejos estamos de llegar al punto de selección que definitivamente ya tenemos en el fino? Yo creo que en esto, Ángela, sí me baso en el estudio que hizo Noquinas, creo que con recogición de más de 10 años, y esto sí es, por decirlo así, conciso, y él hizo los marcadores satelitales de no sé cuántos caballos nuevos. Una foto de cómo estábamos mezclados hace, en los años 90, cómo eran esos marcadores satelitales, estaban totalmente uno encima de otro y todos los andamos. Cómo se ha ido dando esa separación, y él mostraba una gráfica en el que se ha ido separando, y el fino claramente se ha ido separando de los andares, Entonces yo creo que sí se puede hacer, hay que empezar también, o sea, todos queremos cruzar andar con andar. Yo creo que la trocha tenemos que irla separando por lo menos los andares compuestos e ir seleccionando lo mismo, esas características de trocha, y los podemos ir separando, porque todavía, a ver, hay una cosa, Ángela, que la gente llega y piensa mucho en los andares compuestos o en los diagonales, que uno entrochador y sale un trotón, y sí, ahí están todos esos genes, yo sé que están en todos esos genes y nosotros podemos ir haciendo la tarea, pero yo te hago una pregunta a vos, ¿cuándo es la idea en poner a hacer un andar o otro? Ellos dicen, no le veo habilidad para el trote, lo pongo a trochar, viceversa, lo pongo, no me galopa, por decirlo así. Entonces, la mano, como les decía, el tema epigenético, que es el medio ambiente, no sé, si nosotros le entregamos 10 años a nuestros montadores los caballos finos y les decimos, ellos son muy habilidosos. Entonces, nosotros desde la cría podemos ir seleccionando ciertos parámetros. Y lo otro es que a ver, los genes, pues, en el tiempo. Yo te pongo un caso muy especial. Todos los que le cogimos a Turbillón pensamos que era buscando trocha pura. Todos. Trocha colombiana. Y el caballo era lleno de andares compuestos. Y de buena calidad, ganadores y todo. ¿Y quién iba a esperar? De dos padres trochadores. Entonces, hay unas influencias. Todavía hay unas. O sea, realmente tenemos 5 o 6 generaciones. En el fino va más adelante. Yo creo que podemos empezar a hacer la tarea, pero yo creo que el primer paso es separar los andares haciendo el ejercicio. Bueno, y vamos a entrar entonces a un punto que me encanta, que es la epigenética. Porque nosotros, en cuanto a la genética, estrictamente no podemos hacer variación, no podemos manipularla nosotros como criadores o dueños de caballos. Pero entonces viene la epigenética. El origen de la palabra es griego y quiere decir que está por encima del genoma, que se puede alterar. Yo tengo una historia que hablábamos nosotros esta mañana, una amiga que quiero mucho clonó su caballo. Entonces, ella en su momento me dijo, si el caballo original, vamos a hablar del caballo capuchino, si el caballo original pasó todos los trabajos que pasó, y fue el caballo que fue el mío, que va a ser criado como un príncipe, criado en estas pasturas tan maravillosas y todo eso,
tiene que ser el gran caballo. Y entonces yo le decía, mire, eso es tan difícil de manejar que a lo mejor Capuchino fue lo que fue por todos los trabajos que tuvo que pasar. Por ejemplo, ahí lo criaron en las Lomas de Angelópolis, que es un segmento de la cordillera completamente agreste, faldudo, empinado, pedregoso. Entonces el acceso al agua, el acceso a la comida era difícil, suba, baje, todas las semanas se despeñaban, que los novillos, que todo eso. A lo mejor eso hizo que su misma conformación, que su mismo organismo, que su capacidad cardiopulmonar, puede que haya variado en todo eso. Entonces, no necesariamente un clon tiene siendo exactamente la misma composición genética, sea el mismo caballo, no solamente por el tema genético, sino por el tema ambiental y las modificaciones que se hicieron. Entonces, quisiera que nos hablaras de epigenética, que me parece fundamental. Bueno, hagamos ahí un capitulito en el tema de los clones, que yo sé que la gente se pregunta, ¿es una copia idéntica o no? Cada persona, no vamos a entrar en el debate si lo uso o no lo uso. Fedequina los tiene reglamentados. Que no está permitido. Básicamente es porque se ha vendido como una copia idéntica, no lo es. Primero que todo, el ADN mitocondrial, que ya vimos la importancia de él, no pertenece al animal original. Entonces ahí estamos perdiendo. En temas de, aunque el ADN mitocondrial es poco y codifica poco, tiene pocos genes comparado con el somático, ellos están relacionados en el tema de energía. Entonces tiene que haber algo. Entonces, primero que todo eso, segundo, el ambiente del citoplasma donde se hace cuando se hace ese reseteo, estamos hablando de una reproducción asexual, aquí no hay fertilización sexual, sino asexual, esos cromosomas se separan y se vuelven, que los clones tienen más. En ese tema realmente no es una copia idéntica, y en los caballos, pues los clones ha habido más, por decir, atlético. Eso depende mucho del entrenamiento. Si a mí me entrena el mejor chalán del mundo o me entrena el mejor equitador del mundo, pues también voy a tener buen desempeño. Que su descendencia, que es como para lo que nos interesa, no ha sido sobresaliente. Entonces, pero para dejar ese tema ahí, ese es mi concepto del análisis que yo hago. Hablando de genética, que es como la rama nueva de la genética, como lo dijiste, que está como encima. Nosotros cuando veíamos también en genética básica las leyes de Mendel, un montón de teorías, pensaban que el ADN era una estructura rígida y se mantenía así, y se transfería de padres a hijos y de una modificación. Pero ¿qué descubrieron? Que, hombre, que esos genes son influenciados altamente por el ambiente, somos nosotros, la nutrición, el manejo, el entrenamiento. O sea que hay un campo en el que nosotros podemos trabajar, como les decía, pues las características heredables. Pero nosotros tenemos un 50% para trabajar como criadores. ¿Para qué? Para moldear, por decirlo así, para... Nosotros somos como arte para tratar de darle esas características, ya sea para bien o para mal, y tratar de prender o apagar genes negativos o positivos. Entonces eso es lo que está. Y es como, te pongo el ejemplo, Ángela, una persona que no tiene genes y empieza a fumar y a fumar, se prenden los genes y le da cáncer del pulmón, no lo tuviera. Pero son hábitos alimenticios de todo eso que me desencadenan en varias cosas. Entonces, lo que yo le digo a la gente es que los genes son la cuota inicial. La gente va y compra un embrión, pero ahí solo tiene el 40, el 50%. Si usted no lo sabe, levantar, no lo sabe aplomar, no lo sabe andar, no sabe manejar, pues hombre, se va a frustrar y no van a salir caballos de élite. Pues tan importante es eso que yo veo que la gente compra un embrión de una yegua buena, de un caballo bueno, y empieza a perder desde el día que lo compra muchas veces, porque entonces suelta la yegua
y vuelve por ella cuando a la yegua le falta un mes ya para parirse. Ha perdido 10 meses de posibilidades de nutrir una yegua con buenas condiciones, con buen espacio, que tenga acceso a una sal de buena calidad. Si uno compra un clon y hace un embrión y su embrión tiene, ha hecho una inversión, pues lo que tiene que hacer con él es cuidarlo como cuidaría además su yegua preñada desde el mismo momento en que la preñó hasta el momento que llega al parto y ahí empezar a hacer las correcciones, como estás diciendo. Si uno tiene un potro que tiene malos aplomos, puede empezar a modificarlo desde chiquito de manera que cuando llegue ya a su momento de entrenamiento, ese potro ya está corregido. Y entonces lo salva de muchos problemas que limiten su vida útil en el futuro. Exacto. Entonces, la gente, o sea, el material genético es, por decirlo así, el ejemplo, Ángela, de criaderos pequeños que siempre logran sacar productos más o menos estables y más o menos de buenos rastros. Han podido comprar todos los campeones a través del tiempo y no han podido reproducir un campeón teniendo la genética élite. ¿Por qué? Porque es que hay como un know-how que es cómo se hacen las cosas dentro de cada criadero y es un conocimiento adquirido a través de los años que ha logrado hacer para bien o para mal, males exploten o no sus genes. Es muy importante lo de en las yeguas por ejemplo, en la receptora que compras un embrión y te olvidas de él. Es un locino argentino que ojalá lo pudiéramos invitar acá, que es interesantísimo. Ellos ya tienen un montón de estudios epigenéticos en temas de nutrición de fetal. Y él decía, vea, Luca, nosotros lo traímos para una feria de flores y de unas charlas muy interesantes. Y él decía, en el primer trimestre de gestación se genera toda la estructura atlética del caballo. Corazón, van todos los órganos, corazón, pulmones, riñón, hígado. Entonces, casi que nosotros podemos estar frustrando la vida atlética de una misma gestación. Y él decía, no es ni sobrealimentar ni nada, porque decía que la sobrealimentación también tenía unos efectos negativos. Pero decía cómo todo el medio ambiente es muy grande. O sea, no es solo los genes. Los genes son la cuota inicial. Nosotros tenemos mucho, mucho donde trabajar. Bueno, me comprometo a buscar el personaje y a traerlo para un próximo programa para que nos acompañes también. Bueno, claro. Nos dijeron que teníamos una hora, nos hemos pasado 11 minutos, pero yo creo que el tema es absolutamente apasionante. Creo que las respuestas son demasiado sólidas, que tienes una experiencia práctica. Creo que el mayor plus que tiene Lucas Echeverri hoy en día es que ha podido probar a la práctica todo lo que ha aprendido en sus estudios y sobre todo aplicado al caballo colombiano. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado el día de hoy y seguramente vamos a tener, a poder profundizar, vamos a buscar al argentino, vamos a hablar con él y vamos a retomar con Fedequinas algunas de las cosas que hemos hablado para poder hacer ensayos y sobre bases científicas tener una responsabilidad mayor en toma de decisiones que seguramente serán importantes para la raza. Así que, Lucas, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un tema tan apasionante y tan definitivo en los caballos colombianos como es la genética. Mil gracias. No, gracias por la invitación. Un tema que nos apasiona realmente. Sí. No pongamos expectativas que no son a la endoquina, trabajémoslo como cualquier otro emprendimiento y yo creo que podemos tener los mismos resultados. No esperemos a salir de un problema económico, eso es lo peor que nos han podido hacer. Pongámonos metas a corto plazo, yo no puedo mejorar en una sola generación 5 problemas, yo tengo que ir siendo consecuente con lo que he ido buscando, aprender que los caballos me solucionan el problema económico si voy los fines de semana diciendo súbale el concentrado, bájale el concentrado, ¿no? Dediquémosle el mismo esfuerzo que sería cualquier otra empresa y verá
esquina es viable y todo, pero, o sea, metámosle el tiempo que necesitamos. Y parte de eso es generar todos estos conceptos de genética, que esto no estamos aquí ni dando cátedra ni nada, sencillamente es compartiendo algo de lo que hemos estudiado de un montón de gente y que hemos hecho ensayo y error, y que todavía nos falta muchos temas de heredabilidad, en todas estas cosas que queremos llegar, y yo creo que tenemos mucho material y mucho tema para seguir. Entonces, mil gracias, y Steffi, mil gracias por la invitación, y a Fedequina. Bueno, Lucas, doctora Ángela, ustedes tienen toda la razón. Definitivamente, cuando hablamos de nuestro caballo criollo colombiano, estamos cortos y más con este tema tan fascinante. En nombre de nuestra federación, les damos las gracias por este espacio. A ti, Ángela, a ti, Lucas. Esperamos tenerlos en los próximos programas Confiando en Dios. Muchísimas gracias por esa sintonía tan valiosa, a todas las personas que se conectan también a esta hora en nuestras plataformas digitales. Antes de irnos, rápidamente quiero recordarles que sean parte de la reactivación de nuestro gremio. Del 5 al 8 de agosto, la cita es en Antioquia con la Expo Internacional Equina Feria de las Flores. Si ustedes quieren conocer mayor información, porque aún están a tiempo de contactarse y de hacer parte de este maravilloso evento, los invito para que visualicen la cuenta de As de Silla. Es muy sencillo, @asdesilla, así aparecen en Instagram, para que estén muy atentos y no se pierdan por nada del mundo esta Expo Internacional Equina Feria de las Flores 2021. Nosotros también desde nuestra federación continuamos preparándonos para vivir la próxima Exposición Nacional Equina en el Valle del Cauca en el mes de septiembre. Mayor información también en nuestras plataformas digitales, @fedequinas.oficial. La idea es que estemos muy conectados, que activen notificaciones y que estén muy pendientes al paso a paso de estos grandiosos eventos donde todos desde casa le decimos sí a la reactivación de nuestro gremio. Familia, esperemos que pasen una feliz noche. Aprovechamos también para enviarle un saludo muy especial al señor Héctor José Vergara, quien es nuestro director ejecutivo, que hasta ahora nos ve desde casa y está hoy en su día de cumpleaños. En nombre de todo este gremio y esta familia tan valiosa, aprovechamos también para desearle un feliz cumpleaños y enviarle un saludo muy caluroso a esta hora. Bueno, familia, ya finalizando, Lucas, sin más preámbulos, recordarles que aquí Fedequinas somos todos. Que pasen una feliz noche. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.